fuiste tú, el tiempo para todo. Ya, escucha Gabriela Pozzi en todas las plataformas digitales. Community Manager, impulsa tu marca. Asesorías en línea en Instagram, meli.galabro. En Polirrubro El Rebusque encontrás todo lo que necesitas. Productos de almacenamiento, modificados, confituras, bebidas. Estamos de martes a domingos de 9 a 15 y de 10 a 22. 34 Banfield, comunicate al 1137-880006. Artemisa Cultural, a través de su revista cultural, promueve e impulsa actividades culturales en el sur. www.artemisacultural.com. Comienza por Contenidos TV, Gabriela Pozzi con vos. Música en vivo, artistas nacionales, artistas internacionales, moda, salud, entrevistas. Gabriela Pozzi con vos. Hola, hola, gente hermosa. Están acá en el programa de Gabriela Pozzi con vos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo están, hermosa gente? Yo acá esperándolos a todos ustedes porque, ay, tengo un programa, como siempre digo, de lujo, de lujazo, con dos artistas, dos invitados, uno en México y el otro en Brasil. Este es un programa internacional. Pero ante todo espero que lo hayan pasado bien esta semana, pese a todo lo que está sucediendo hoy en día. En Argentina y en todo el mundo, en este planeta Tierra. Yo estoy muy enojada y sigo diciéndolo, estoy muy enojada con los seres humanos del planeta que no toman conciencia. Después vamos a hablar, yo ya estoy diciendo que después voy a hablar en algún momento con respecto a lo que está sucediendo hoy en día, ¿sí? Pero bueno, la verdad, yo siempre digo, no quiero esperar a que los invitados esperen, porque uno, obviamente, como dije, está en México y el otro está en Brasil. Pero bueno, ahora voy a presentar al primero. Él es Micael Laco, es actor argentino cordobés, pero está radicado en México. A ver, señor director, por favor, vamos con él. ¿Qué onda? ¿Cómo vamos, Gaby? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Mica? Todo tranquilo, todo tranquilo. Justo acá me agarraste en mi negocio. Bueno, después vamos a hablar en eso. Sí. Vas a contar un poco qué pasa con allá en México, en la situación. ¿Cómo está el tema de la pandemia? ¿Cómo lo están viviendo ahí? Está tranquilo acá, la verdad. Por ahora no volvimos hacia atrás, hacia el lo que sería alerta roja, menos mal. Están los locales con las limitaciones normales, pero están muy, muy tranquilos. No hemos tenido demasiados inconvenientes, gracias a Dios. ¿Y con el tema de la vacuna? Porque acá en Argentina vos viste que se está diciendo... Sí, no, pero viste que Argentina siempre se preocupa por lo que no se tiene que preocupar. Es un deporte nacional, pero acá no tenemos ese inconveniente, la verdad. Está bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica hasta lo que estás haciendo hoy. Dale. Decime, ¿cómo te diste cuenta sobre la actuación? ¿Que podías ser actor? ¿En qué momento te diste cuenta? Desde el momento que no quise laburar. No. La verdad que... fue...
fue muy chico. Mi vieja me metió a estudiar teatro a los 5 años. Entonces eso ocasionó, obviamente, un bichito ahí que fue creciendo demasiado. Y en el momento que empecé a viajar y salí de Argentina, se empezó a materializar. Comencé a hacer los estudios en varias partes del mundo y al final me quedé acá en México, que es una industria gigantesca, y amo a este país muchísimo. Entonces, más o menos comenzó de muy chico y que mi mamá ya traía como esa cosa artística ahí. Sí, ¿no? Porque estuve ahí revisando un poco tu biografía y, y era bailarina tu mami, ¿no? Mi vieja sí. En eso andaba y también presentaba artistas en lo que se llamaba antes los boliches, o los, era como presentadora de los cantantes y demás que iban a ciertos, como estas cenas show que se hacían antes, que después ya se dejaron de hacer, una lástima. Así que mi vieja ya traía esa cosa ahí de estar frente al público, frente a la gente y no tener vergüenza nada. Pero esto nació todo en Córdoba, ¿no? ¿En Córdoba capital? Córdoba capital, de barrio Las Flores, un barrio humilde, pero con mucho amor. Qué lindo. Decime, ¿qué malo pusiste en Allende? Yo te juro que me diste miedo. Ese personaje lo amé mucho, justamente por eso. Había gente que, por ejemplo, me quería por lo malo. O sea, eso es raro, pero bueno, te querían por lo malo. Fue una serie que le fue muy bien y ese personaje, los directores realmente me dejaron hacer lo que quise casi. Entonces, nada, yo estaba feliz de todo lo que pude hacer ahí. ¿Cómo fabricas o cómo agregas cosas a la persona? Uh-huh. ¿Qué es lo que sacaste, lo que pones? ¿O qué creatividad pones para realizar? Es un poco complicado ahí, Gaby. La verdad que primero busco algún punto de encuentro entre la personalidad de ese personaje y la mía. Siempre hay un punto en el cual decís, bueno, desde acá que lo entiendo, comienzo a construir lo demás que quizá no entiendo. Después, soy muy estudioso, muy, muy estudioso. Me gusta mucho leer con respecto a si el personaje, no sé, en este caso pertenecía a la DEA. Entonces, me puse a investigar mucho con respecto a la DEA, el tipo de operativos, el entrenamiento que traen, la manera en que ellos se manejan, el tipo de protocolos que usan, etcétera, etcétera, para poder tener un back antes de... que quizá la gente no lo logra ver del todo, pero a mí personalmente le aporta al personaje mucho realismo. Después de eso, el guión ahí empieza cuando todas las letras, todas esas palabras, todas esas frases, las empezás a hacer tuyas, y eso es lo complicado. ¿Además de algo o directamente, o sea, podés llevar el libreto, ¿no? La línea que le dicen, o te dejan para que puedas agregar un poquito más? Eso depende completamente del director y la producción. Hay producciones que te dejan improvisar y hay otras producciones que no. Que directamente no te dejan improvisar porque Netflix quizá tiró la línea y ese guionista no quiere que se cambien ni una sola palabra del guión. Entonces todo depende de la dirección y de la producción, cuánta libertad te dan. ¿En Netflix estuviste en el La Piloto? Sí, en El Dragón. Exacto. Te digo, estoy en la segunda temporada del Dragón. Apa. Digamos que está bien, ¿eh? Está ahí, es un buen tipo este. No te quedes con Tony Waters, este es un buen tipo. Sí. Por ahora sí. Sí, ahí el personaje también es muy distinto. También estuvo muy bueno, me encantó
después lo evolucionan porque empiezan muy, muy relax, empiezan muy como tibio y después se empieza a calentar todo con ese personaje. Entonces ya vas a ver cómo termina. Sí, sí, sí. Y también es argentino el protagonista. O sea, sí, sí, Seba. Seba está hace miles de años acá. Hace muchos años que él estudió acá, él vivió toda la vida acá en México, Sebastián Rulli. Por lo que veo es que hay muchos argentinos ahí, muchos actores argentinos en México. Sí, ¿no? México, gracias a Dios, tiene una mezcla de gente muy linda. Hay mucho colombiano, mucho argentino, mucho, ¿qué te digo? De cualquier lugar de Latinoamérica está lleno acá. Y en el medio específicamente, argentinos, colombianos y mexicanos, es como convivimos completamente todo el tiempo. Decime, ¿cuál es, digamos, el peor defecto que podés llegar a tener? El peor defecto, uy, a ver, soy muy crítico. Sí. Demasiado crítico. Es una de mis pequeños inconvenientes ahí. Soy muy crítico con el trabajo mío y con el trabajo de la gente. Entonces, todo lo mido a través de mi vara. Y eso a veces necesito bajarle un poco a ese tema. Acá sí, me están diciendo, sí. El director me está diciendo que no se escucha lo que estoy diciendo. Sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Por qué tengo esto? Señoras, estamos en vivo. No importa, ya está. No me maten. No sabía cómo hacerme señas por teléfono, por el celular. No sé. Qué bueno que llegó el mensaje. Si te gustarían, por ejemplo, si te llamaran de Hollywood, vamos a suponer, vamos a crear una. ¿Por qué no? Vamos a decretar porque sos un buen actorazo. Me encanta lo que. Está en los planes. Está en los planes irme no, para no, allá. No, que lo que haces, lo que estás haciendo hasta ahora está va. Si te, por ejemplo, te dicen un director de Hollywood te dice, sí, ¿qué te gustaría protagonizar? O sea, te da voz de elegir a ver qué papel o qué historia quisieras protagonizar. No la tengo que pensar mucho, yo creo que son zapatos demasiado grandes de llenar, pero me iría por un personaje como Joker. hacer lo que logró Joaquin Phoenix o Heath Ledger es el sueño de cualquier actor. Sería algo como único, poder construir un personaje así. Decime, ¿cuál es lo mejor de vos? De tu ser. No tengo idea, ¿no? Yo quizá soy un muy buen amigo, excelente amigo. Eso sí me siento que tengo como mi fuerte. Mira qué lindo. Se ve que sos, aparte se ve que sos una persona, puede ser que sos una persona inquieta, que no podés estar, digamos, en un lugar. Lo inquieto va más por la cabeza. Tengo una mente inquieta más que un cuerpo inquieto. O sea, puedo estar muy tranquilo, pero mi mente está en mil lados. En eso sí siempre he tenido un problema de ansiedad y nada, y ser demasiado inquieto en mi mente con los planes que vienen, etcétera. Si, a ver, si pudieras ser otra persona por, digamos, 24 horas, por un día. Sí. ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué me gustaría ser si tuviera que la chance? La verdad, siéndote sincero, no. Me gusta mucho mi vida. Me fascina mi vida. Sí, no. No, gracias a Dios no tengo como ese afán de decir, uy, me encantaría tener la vida de alguien más o vivir un día de alguien más. No, me gusta mucho mi vida como está. Acá Brina González dice, ¿cuál es tu Brina, ciudad? Siempre.
¿Cuál es tu ciudad favorita del mundo? Mi ciudad favorita, y bueno, tiene que ser mi Córdoba hermosa de mi corazón, Argentina. Es una ciudad chica, pero grande al mismo tiempo. Amo a mis amigos y a mi familia y sí, es mi ciudad favorita. Igualmente DF lo amo con todo mi corazón. ¿Hace cuánto que no venís aquí a Argentina? ¿Hace mucho, poco? No hace tanto, fui antes de la pandemia. Yo tuve la suerte justo de salir bueno, de Argentina 2 semanas antes que cerraran todo, gracias a Dios. Porque fui a ver a mi mamá que tuvo un problemita de salud. Entonces dije, bueno, la voy a ver. Pero que estaba preciosa Argentina, Córdoba y demás. Pero bueno, sí, no fue hace tanto que no voy. ¿Extrañas o estás muy bien así como estás? O sea, extraño como algunas cosas. Me gustaría poder, no sé, los domingos ir a comer a la casa de mi vieja y esas. Ese tipo de cosas que uno se pierde cuando está afuera, pero realmente no, me amo México, me fascina la Ciudad de México y todo lo que interviene en eso. Mi vida está acá, entonces no pienso en volver. ¿Hace cuánto que estás ahí en México? 12 años, 12 o 13 años. Ya prácticamente es tu segundo país, claro que sí. Sí. Qué bueno. Decime, ¿cómo definirías en algunas palabras tu vida hasta este momento? ¿Cómo definiría mi vida? Yo creo que la de un soñador. Uh-huh. Soy un soñador, eterno soñador. Y lo lindo es que me di cuenta que sí se cumplen los sueños. Claro. Eso sí. Entonces, definiría mi vida como un soñador. Qué lindo. ¿Tenés proyectos? Ahora, sí, estoy grabando 2 series para Netflix en 2 productoras diferentes. Una que se va a llamar ¿Qué pasó con Sara? Segunda temporada. Y la otra se va a llamar La venganza de las Juanas, que es un remake de una novela colombiana hace muchos años. ¿Y vas a y ser de Marito? Una película. ¿De las dos? ¿Cómo? ¿Vas a ser de Marito? En una sí, en una un poquito. Sí, en una. Yo quiero verte un poco hacer una escena romántica, no tanta rudeza, tanta sangre, tanta muerte. Justo ahora en la peli. Porque también grabo una peli los primeros días de diciembre, un protagónico de una ópera prima de un director mexicano, y ahí hago de argentino y es una historia de amor, así que la quiero ver. A ver qué tal. Ahora, y con el tema esto de la pandemia y todo, ¿hay protocolos para hacer la película, sí, y las series y todo esto? Hay miles de protocolos, te mandan un mail con 30 páginas de protocolo. Se cambian los barbijos, se cambian todos los días, te dan máscara, todo el tiempo en todos lados tenés alcohol en gel, todo el crew está siempre como muy cuidado. El acercamiento, porque si tenés que hacer, digamos, en esto, situaciones o escenas románticas. No, en los actores, cuando ya empieza la escena, nos sacamos todo. O sea, obviamente nosotros tenemos pruebas de COVID casi cada semana. Claro. ¿Tenés anécdotas para contarnos así en tu carrera? Uy, hay muchas. ¿Qué tipo de anécdotas sería la cosa? Ahí es donde va. Bueno, anécdotas que se puedan contar, Micael. Que se puedan contar. De esas hay pocas. No, en eso. Una anécdota muy linda fue la de conocer a Edgar Vivar, el señor Barriga, porque no me lo esperé y tampoco me esperé que un gigante como ese fuera tan buena onda, fuera tan sencillo, fuera tan piola y que quisiera tanto a Argentina como me dijo. Que de hecho me hizo un video hasta hablando en cordobés.
Entonces fue una locura, la verdad, y me encantó. Filmamos una peli que todavía no salió con él, en Querétaro, y la verdad que estuvo, fue un sueño porque estaba en mi casa, me mandan siempre nos mandan camionetas para pasarnos a buscar y llevarnos a la locación y demás. Y en eso, llegó como a las 5 de la mañana. Yo en ese momento estaba grabando también El Dragón, entonces a mí me tenían que llevar y traer en el mismo día. Es un trayecto de 3 horas, es mucho. Ya, entonces, me pasan a buscar, me subo el auto. Me habían avisado por mensaje la productora, me dijo, mira, ¿va a ir otro actor con vos? Le dije, sí, no drama. No sabiendo quién. La productora me conocía, no me quiso decir. Y ya. Me subo. Buen día. Como que me duermo. Y lo escucho, empiezo a escucharlo hablar. Y él estaba hablando con el chofer. Dije, esta voz la conozco, no puede ser que no. Entonces le digo... Bueno, me presento, Miquel Lago, con mucho gusto. Me dice, Edgar Vivar, mucho gusto. Y cuando me dijo el nombre, casi me muero. Y ahí, bueno, wow, y ahí fuimos charlando todo el viaje. En el mismo set, hablando con él. Y bueno, fue una experiencia increíble, porque aparte el señor es un señor, es un maestro, es un impecable, un caballero, loco. Así que la verdad que esa anécdota está buena, está muy buena. Qué lindo. Vos viste que en el camino del espectáculo es hermoso porque te da sorpresas y de gente que tal vez a mí me está pasando, ¿no? Desde hace un par de años de conocer ahora personalmente o virtualmente a actores, artistas en sí, nacionales, internacionales, y que hablen con uno. Y yo digo, qué guau, qué bueno, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque antes lo veías tal vez en un cuadernito, sí. Y ahora estás hablando o estás hablando tomando un café. Digo, qué lindo. Qué lindo. Que tiene esta carrera también, ¿no? Eso acá, está buenísimo. Sí. Señor director, acá abajo usted me había dicho que hay un tal Alex Junior que dejó un mensaje. Si usted puede, por favor, volver al mensaje. Ahí está, Alex Junior Chan Lierena, dice, un genio, don Edgar Vivar Afortunado, quien conoce a tremendo actor mexicano. La verdad y anteriormente que sí. Dijo que te manda un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Qué lindo. Sí, de Perú recibo muchos mensajes, así que todo bien con la gente de Perú. Se enteraron que ibas a estar en el programa y estaban todas las fans, tenés revoloteadas las fans por todos lados, Micael. Gracias a Dios, son varios clubes de fans y es muy lindo recibir tanto amor porque realmente todo el tiempo están sacando fotos o memes o todo tipo de cosas que me hacen reír mucho y la verdad les agradezco que sean tan activos conmigo. Decime, que estás ahí al aire libre y todo esto, decime, ¿qué sí. trabajo estás emprendiendo? O sea, ¿qué estás haciendo ahora? Abrí hace un tiempo un café gourmet, o sea, un café de mucha calidad, acá en México, para que vea la gente, estoy acá en el... Ay, a ver, sí. Ay, qué mono, qué lindo. Entonces, la gente que me conoce o me sigue se da cuenta que soy un amante del café, demasiado. Y acá en México se produce de los mejores cafés de altura del mundo. O sea, realmente el café mexicano es impresionante. Micael, mira que cuando vaya a Distrito voy a tomar un cafecito ahí al pozo, ¿eh? Por supuesto, te lo invito yo a la expresión. Pero qué rico. Decime, es mejor que... A ver, ¿no nos están viendo los colombianos? Sí. ¿Es mejor el café colombiano, el mexicano? Es distinto porque en Colombia no es de altura, hay mucho café que no es de altura. En cambio en México casi todo el café es de altura, según la zona también. Quitándolo el tema de que sea de altura, por decir así, tiene un proceso único, el estilo de tierra, el estilo de clima, etcétera, le da un sabor único al café mexicano. Entonces, como he tomado café siempre, desde siempre, y es algo que pido cuando
pido en mi contrato cuando grabo que haya una máquina de café en mi camarín. Lo mismo, o sea, ese amor me llevó a esto, a emprender este negocio que me encanta y me fascina. ¿Hace mucho que lo tenés o hace poquito? No, hace muy poco, hace 2 meses y algo. Hace muy poquito. Ah, te deseo toda la mer. Muchas gracias. Te va a ir muy bien, vas a ver que sí. Qué bueno. Escúchame, ¿qué opinás del mundo del espectáculo hoy en día? ¿Cómo está hoy en día? ¿En dónde? ¿En México, en Argentina o en el mundo? En el mundo, ¿cómo lo ves? Está muy bueno. Estamos frente a un cambio radical en un montón de cosas. Los streaming, tanto Amazon o Netflix o Disney o Apple, cualquiera de las plataformas, ha dado una competencia grande que de la única forma de ganarla es con calidad. Y eso siempre está bueno. Eso siempre está bueno y da la posibilidad de tener, de globalizar más el mundo y tener actores de diferentes países contando historias, porque así funcionan las ciudades grandes. Todas las ciudades grandes tenés un crisol de culturas, de gente, de países, y lo que nos está dando la posibilidad ahora es contar ese tipo de historias, historias que a veces un estudio no daba el ok para contarla, porque no iba a ser como taquillero, no iba a ser esto, no iba a ser aquello. Claro. Seguro. Y que lograron pasar esa brecha y que vino Netflix o vino Amazon o alguien que le interesó y dijo, vamos, yo pongo la plata. Yeah. Como pasó, no sé, por ejemplo, The Irishman, de Scorsese, no quería, nadie le quería dar, Paramount no le quería dar el dinero porque era mucho. Y Netflix dijo, yo, déjame que yo te lo doy. Con una película mexicana de acá, que es hermosa esa película, se llama Ya no estoy aquí. Esa película sufrió, no sé, subieron como 6 años para que saliera. El director, etcétera, la verdad se mataron para que la peli pudiera salir y al final Netflix la agarró. Y la película se llevó un montón de premios, se sigue llevando premios. Hay un documental en Netflix hablando, en los que habla el señor Cuarón y Guillermo del Toro, dos gigantes de Hollywood. Entonces, esa es la posibilidad que nos da hoy el streaming. Cambió mucho el negocio y la verdad que me gusta mucho como todo lo que está pasando. Vos viste que la televisión es tirana, me encantaría tenerte más, pero te voy a tener para el próximo, cuando hagas la película, cuando se estrene la película y estas dos series que me las voy a ver en Netflix. Obviamente, quisiera tenerte de vuelta en el programa. Por supuesto, por supuesto, cuando quieras. La verdad, acá Yokorobi y Tami Kidokan, que nos está viendo, dice, lo voy a buscar para verlo. Sí, muy bien. Tenés que verlo. Así que, bueno, viendo que es tirano todo esto, porque tengo otro invitado desde Brasil. Sí. Mucha suerte con el otro invitado. Sí, no, un lujazo tenerte y gracias por haber dicho que sí al programa este de Gabriela. No, por supuesto. Siempre. Vale. Gracias. Un beso grande y cuídense mucho. Pasen la vida. Toda mer para lo que emprendas. Listo. Chao, chicos. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye, bye. Bueno, qué bárbaro, Micael. Si ustedes vieron, ustedes tienen que ver el lapiloto y tienen que ver el, ¿cómo se llama? El dragón. Es un actorazo, y agradezco de verdad que haya estado acá en el programa de Gabriela Pozzi con vos. Bueno, pasamos de México, nos vamos a Brasil. Así que él es un divino, me encanta, es un dulce, es cantante, es músico y compositor. Es el que hizo, el creador de la canción de Jesús, de la historia de Jesús, que fue emitida por el canal de Telefe de aquí de Argentina y que fue un éxito en todo el mundo. La verdad que es un lujazo estar con Kilson Araujo. Señor director. Ya estamos conectados.
¡Hola! Hola. Hola, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Un gusto enorme. Un gusto enorme tenerte, Kilson, aquí en el programa de Gabriela Pozzi con vos. Es un honor, de verdad. Es un placer hablar contigo y con los amigos de Argentina. Muy contento, muy feliz con toda la repercusión de la novela Jesús en Argentina. Muchas gracias. No, la verdad que para mí es un lujo tenerte. Igual como tuve a Dudu y bueno, y ahora el que hizo, digamos, el creador de esta canción, que dentro de un rato la vas a cantar, ¿sí? Sí, sí. Es una composición no es mía la composición. Soy intérprete, cantor. Cantante de Precioso, abertura de la novela de Jesús, es de Marcelo Breiner, la composición de Jesús, Precioso, pero es una gloria muy grande cantar y poder conocer muchas personas a través de la música, es muy especial. Vos sabés que sí, cada vez que yo la escucho, o cada vez que yo la escuchaba digamos, al comienzo, ¿no?, de esta historia preciosa, sentís en la piel. Cuando vos la estabas cantando, ¿sentiste realmente algo especial, alguna presencia? Sí, sí. Sí. Inexplicável. Eu posso falar em português? Você pode falar em português. Eu compreendo muito. Ótimo. Então, é muito especial. É muito especial. É a alma. A alma fala, né, através da música, através das palavras da música Precioso. É muito... muito forte a emoção que eu sinto quando estou a cantar e quando estou também a escutar a música Precioso, muito, muito importante, muito feliz. Agora pode cantar esse tema? Sim. Precioso? Sim. A ver... Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo eu nada tendo, me amas, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome
precioso, Jesús, Jesús, nome precioso. Bravo! Bravo, 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 bravissimo, bravo! Che lindo! Che hermoso! Acá dice Yokorobi de Kidokan, precioso tema. La verdad que es Brígida Nocera, muy buen tema, felicitaciones. Es una artista plástica de aquí de Argentina. Que va a estar, en cualquier momento va a estar acá también en el programa. Así que, qué lujo, qué bueno tenerte, que me encanta. Una pregunta, ¿cómo empezaste, digamos, esto de la música? ¿Tenés, venís de familia de músicos o esto, bueno, se te dio de cuando era muy chico, siendo músico, compositor, cantante? ¿Cómo nació todo ese combo? Sim, há 6 anos de idade, né, 6 anos de idade, eu descobri a música, comecei a ler música quando tinha 6 anos de idade e nunca parei. Sou produtor musical, multi-instrumentista, compositor, cantante, um sonho de criança que o adulto realizou. Sou muito graciado por Deus por tudo o que passou em minha vida em todos os momentos. É muito bueno. Eu o que sinto é que sos um ser também muito especial, como estávamos falando antes de que começara a o programa como Dudu, não é? Personas espirituales, sí. Personas de fe, por sobre todas las cosas. ¿Es así? ¿Hola? ¿Se congeló o está...? Bueno, capaz que la internet siempre pasa estas cositas, ¿no? De que se puede cortar, pero enseguidita va a retomar de nuevo Kilson, que la verdad que fue... Lo que cantó me hace acordar cuando estaba, yo esperaba la novela, la historia de Jesús, y se escuchaba esa voz al comienzo. Qué hermoso, qué hermoso. Acá me están diciendo si podemos hacer una pequeña tanda, señor director, y volvemos, y a ver si podemos retomar con Kilson, ¿puede ser? Una tandita chiquitita. Y volvemos. ¿Sí? Tiempo por aquí. Ya, escucha Gabriela Pozzi en todas las plataformas digitales. Community Manager, impulsa tu marca. Asesorías en línea en Instagram, meli.calabro. En Polirrubro El Rebusque encontrás todo lo que necesitas. Producto almacén, productos panificados, confituras, bebidas. Estamos de martes a domingos de 9 a 15 y de 17 a 22 en Necol 64 Banfield. Comunicate al 1137-880006. Artemisa Cultural, a través de su revista cultural, promueve e impulsa actividades culturales en el sur de California. www.artemisacultural.com. Bueno, gracias, señor director, por cómo estamos hoy, porque tenemos conexiones internacionales. Estamos a full. Pero bueno, estas cosas siempre pasan en internet. Você, Pochi, eu falo um pouco português, estou estudando, tenho muitas amigas em São Paulo, em Bahia,
ellas me están enseñando, que no sé cómo se dice enseñar, portugués. Creo que se corta, ¿eh? Se está cortando, señor director. Sí, la transmisión. Debe ser la internet que tiene este Kilson, ¿eh? Bueno, la verdad, vamos a seguir con Kilson, porque tengo muchas, muchas preguntas para hacerle. Es un ser precioso, muy espiritual. Tiene una paz interna muy linda. Y espero poder que se conecte, por favor. Fabi, gracias Fabi, que me has mandado un mensaje hermoso. Gracias, gracias por tus palabras. Me encantaron. Gracias, gracias, gracias de verdad. Y gracias a todas las personas que están también viendo a Gabriela Pozzi con vos. Les cuento. El programa se va a repetir todos los miércoles de 18 a 19 horas. O sea que este programa lo van a poder ver el día miércoles de 18 a 19 horas. Pero les tengo una novedad. A partir del 28 de noviembre, Gabriela Pozzi con vos va a estar de 18 a 20 horas. Sumamos una horita más, porque una hora se me hace re poco, con tantas entrevistas y con tantas personas, celebridades que están aquí en este programa, que van a pasar acá por este programa. Me estoy desconcentrando porque tengo mensajes por WhatsApp y no sé lo que me están diciendo. Si me espera, señor director, yo voy a ver por qué se está conectando Kilson, que me está diciendo aquí... señor director, dice que le sale como una pantalla como que está bloqueado. ¿Qué puede ser eso? ¿O estamos en el aire? Ahora estamos en el aire. ¿Sí? ¿Sí? ¿Kilson? Hola. Se bloquea. Se bloqueia, aparece uma pantalla bloqueada acá. Decime, Kilson, ¿tenés proyectos musicales? ¿Tenés cosas para hacer? Sí, sí. Tengo cuatro músicas para la internet. Y muy, esses momentos da pandemia atrapalhou um pouco, né? Os shows, os eventos, mas a gente está tentando seguir pós-pandemia. E estou com quatro músicas para lançar. Uma se chama Juntos, de Carlos Cola com Daniel Figueiredo, que é produtor da novela musical, da novela Jesus. Outra se chama Mentira, uma composição minha com Júnior Lobo, um grande amigo, produtor, e mais duas outras músicas que estamos também trabalhando para a internet. Até o dezembro estará em todas as plataformas digitais. Ah, voy a hacer ahí, voy a escuchar, lo voy a sí. También a poner en el programa, ¿eh? Me gusta. Juntos está en todas las plataformas. Ajá. Juntos que el son Araujo. Ay, qué lindo. Después me gustaría que cantaras un pedacito de Juntos. Ok. Hiciste también el tema de la serie o de la historia del Apocalipsis, ¿sí? Sí, sí. Futura Escuridão es una versión de El Condor Pasa. Un día el sol no va a brillar no céu y dirán: se apagó. Na escuridão.
dia haverá, mas amanhã não. Só no som que o ar produz na escuridão. Então o céu será além e o sul não será sul. Es hermosa. O sea que hace cuánto entonces, ¿cuántos años estás con la música? Mucho, desde pequeño. Sí, 30 años. 30, bueno, bastante, sí, sí. ¿No? Bastante. Sí. Decime, siempre a todos los... Tendrías que venir aquí a Argentina a hacer un show, un recital. Sí, sí. ¿Tenés, posibilidades como para el 2021? Si esto... No sé cómo está la pandemia allí. En Brasil, en Río, pero si esto pasara, sería bueno, sí, que estuvieras, sí, aquí. Ahora está todo liberado en Río, pues ahora estamos en campaña política, no sé cómo fala en español. Está. Sí, sí. Mas eu tenho projetos de fazer um concerto em Argentina, Buenos Aires e outras cidades, pero a pandemia acabou não deixando ir para frente o projeto. Claro, claro que sí. Es como que yo creo que esto es mundial, ¿no? O sea, sí, sí. Nos afectó muchísimo, y para los artistas, nosotros que somos artistas, es muy afectó, triste. Es muy triste. Mucho. Sí, sí. Porque somos los últimos en volver, ¿no? Sí, sí. Y los primeros a parar. Exactamente. Sentimientos opuestos, así sí, es. Sí, sí. Decime, ¿con qué palabras definirías tu vida, tu vida en este momento? Amor. Amor. Gracias a Jesús, a Dios, por todo lo que estoy a vivir, por todo lo momento que estoy viviendo, y por todo sueño que el niño con 6 años de edad hoy puede vivir. Es muy, muy, muy gratificante. ¿Qué le podrías decir a aquellos cantantes, músicos, compositores que están en la lucha y que quieren hacerse conocer y bueno, como todos, ¿no? Porque esto es como un triángulo, muy pocos van llegando. ¿Qué le dirías a todas esas personas, a todos esos artistas que se están, proyectando, creando, trabajando? Nunca desista. Nunca pare. Pois I believe I can fly. I believe I thought in the sky. Todo puedo quando creio em Deus. E quando creio em mim. Pero las personas, muchas, nadie irán decir, hacer, pero si tú acreditas en tu vocación, tu vida, tu don,
Se acreditas naquilo que você está fazendo, segue em frente, sem olhar para trás, sem mirar para trás, para o lado, sempre à frente. Para adelante. Sim, adelante. Para adelante. Sempre, sempre. Y si, por ejemplo, te encontraras en algún momento, te encontraras con Jesús, ¿qué le pedirías? ¿Qué le dirías? Perdona a los humanos. Ellos no saben lo que haces. Solamente. Tengo la vida. Las posibilidades. Tengo todo nel planeta, pero a veces no puedo hacer las cosas que yo gustaría. Todo gratuitamente, gratis. Lo que voy a pedir a Dios. Solamente salud. Solamente salud. Pero... Qué hermoso. Qué hermoso. Porque en portugués, porque todo se conquista. Todo se puede. Todo podemos. Mas o bem mais precioso que temos é a saúde. É verdade. Sin salud no podemos hacer nada. Steve Jobs fue el millonario, pero la vida no. Hay veces hasta los mismos millonarios tienen dinero, pero hay algunos que no saben vivir y que no son felices. Sí. Hasta esos mismos. Porque están, su corazón está vacío, ¿no? Son pobres que tienen apenas dinero. Exacto. Pobres de alma. Sí, es así. ¿Tenés muchos sueños? Muchos, muchos. Todos los días tengo nuevos proyectos, nuevas cosas a conquistar, pero la mente no para nunca. Es continuo, siempre en evolución. Y necesidad de algo diferente, más, siempre. Qué lindo, qué lindo. Bueno, se dice que también cuando uno está siempre proyectando para que se cumplan sus sueños es porque todavía nos sentimos vivos. Sí, sí. ¿No? Porque si no tendremos que estar sentados esperando que venga. No, para sí. Que nos lleven, no quiero decir el nombre, pero para que nos lleven. Y venimos para algo, ¿no? Sí. Cada uno, yo creo que tiene, Dios nos dio un don de diferentes diferentes cosas. A vos te dio el don de componer, de cantar y de tocar esas melodías que salen hermosamente de tu alma. Hay otros que la escritura, hay otros que pintan, que hacen. Sí, sí, sí. O sea que todos venimos para algo. Solamente que creo que nosotros tenemos que descubrir esa misión, ¿no? Sí. Y nunca dejar de acreditar, creer en todo lo que se puede hacer. Siempre adelante, siempre para arriba, para conquistar cosas nuevas. Y un hombre, una mujer, una persona que no tiene sueño, es una persona sin expectativa de vida. Posibilidades de viver a vida a cada dia
a cada momento, a cada novo amanhecer. O bom da vida é justamente sonhar e conquistar o sonho a cada dia, a cada amanhecer. Es hermoso eso, Kitsu. Muy lindo. Dime, si pudieras ser, yo a todos los que pasan aquí en este programa, siempre les hago una pregunta. La misma, ¿eh? Si pudieras ser otra persona por un día, ¿qué te gustaría ser? Creo que yo para un poco mejor con los defectos y cualidad, pero yo ser vos de nuevo. Sí. Si tuvieron la chance de regresar, yo pediría a Dios para ser yo nuevo, de nuevo. No sé. Pero de nuevo. Sí, sí. Sí. Uh-huh. Lo mismo, nada a mudar. Qué bonito. Eres feliz, ¿no? Sí, muy, muy. Muy. Se nota porque tu energía es como que la transmitís, ¿eh? La transmitís. Es impresionante. Qué bueno. No quiero nada de ninguém. Ninguna persona. Tiene algo que yo quiera, material. Yo sigo mi vida siempre procurando la evolución todos los días para que tenga una respuesta das coisas que não compreendo, da vida, de espiritualidade, do mundo. Por que as pessoas são tão violentas? Por que outras querem mucho y otras no tienen nada y es feliz? Porque nosotros tenemos oportunidad y otros no tienen nada. Es unas preguntas que tengo que no tengo la respuesta. Yo creo que el tiempo es el que te va dando las respuestas. Yo estoy aprendiendo a la paciencia, sí. Estoy atendiendo el tiempo, porque los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Sí, 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 sí. Pero los tiempos de Él son los más seguros, porque cuando llega es fuerte, es fuerte. Sí. Y muy lindo, y con toda la bendición que nos da, ¿no? Sí, sí, muy, 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 muy. Estoy muy contento, muy feliz de estar hablando aquí para Argentina con una amiga muy especial. Mi vida ahora sigue con las músicas, con las composiciones, con nuevos sueños y objetivos en la vida, pero hoy
em português, só me preocupo no amanhã, porque amanhã é mais um dia para lutar, mas o futuro... Exacto. Hay que, digamos, vivir el hoy. Sí, 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 sí. Después de mañana será otro día, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hoy hay que disfrutar el hoy, este momento. Yo lo estoy disfrutando contigo, que sos un ser hermosísimo, especial. Tenés mucha paz y mucho, mucho amor, mucho en tu corazón. Sí. Yo siempre acá digo... En Argentina, que los seres humanos, cuando tienen ese corazón caliente, es ese corazón porque tienen mucho amor para dar hacia el otro sin recibir nada. Y, sí, sí. Y vos tenés eso. Sí, gracias. Das y das, ¿no? Sí. Nadie en el planeta es mío. Nadie. Solamente... La vida en cuanto tengo. Pero... Que tener una vida ya es mucho. Sí, 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 sí. Ya es mucho. Sí, sí. Es verdad eso. Uno es feliz con pocas cosas. Sí. ¿No? Muy, muy, muy. Dime, no, no. La última pregunta. Todas. Yo me quedaría todo el tiempo, te digo, Kilson. ¿Puedo? Dime, para ti, ¿qué hay después de la muerte? Algo que yo no sé, pero tiene alguna cosa, pero hoy no sé lo que hace. Si es mejor o peor que acá, pero quiero continuar acá. Claro que sí. Claro que tenés una larga vida, Kilson. En portugués no quiero descubrir ahora, no. No, pero claro que sí. Ahora estoy aquí. Sí. En este mundo. Pero claro, y hay muchas cosas... Yo creo que sos muy espiritual y tenés el contacto con Dios, con Jesús, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y sentís la presencia de Él continuamente? Todos los días, en todo lo que pueda hacer, pero toda mi vida está entregue a Jesús por apenas una cosa. Antes da música Precioso, antes da música Futura Escuridão, eu estava abandonando a música. Não te coloquei. Sim. E uma oportunidade onde seis cantantes, cinco cantantes, teria cantado Futura Escuridão para a novela Apocalipse, e uma ajuda minha para um amigo foi: estou aqui falando contigo. Então, que lindo. Graças por tudo em minha vida. São três músicas, duas para novelas, Apocalipse, Jesus, e um para filme, a película Nada a Perder 2. E muitos países, muitas pessoas, muitas vidas no mundo estão a escuchar mi voz a través de la música. Soy muy, muy, muy feliz. ¿Y realizaste vos este trabajo con tu amigo, con tu Acevedo?
en esto de porque yo vi un pequeño video sí. donde estabas con él y con otra persona más. Daniel Figueiredo. Concretando la historia esta, ¿no? De Jesús. Sí, sí. La otra persona es Daniel Figueiredo. Hoy está en Estados Unidos. Productor musical de las novelas aquí, Record TV. Daniel, ele hoje é um dos grandes produtores do Brasil que está morando nos Estados Unidos e um grande amigo que me ajuda muito, me ajudou muito. E o Dudu é um coração imenso, grande, muito grande, muito grande. Uma pessoa especial. E eu estou muito em português, porque é minha língua nativa. Estou muito feliz, muito agradecido por estar falando com você, com todas as pessoas da Argentina e Contenido TV, e com toda a sua equipe também. Muito obrigado, graças por tudo. Gracias, gracias Kilson por haber estado aquí. Realmente es un honor muy grande, de corazón lo digo, que hayas estado. Es un lujo, un lujazo, un privilegio y una bendición que hayas estado aquí en este programa por Contenidos TV. Igual de todas formas seguimos contactados cuando tengas material, cuando tengas, sí. cuando vengas acá, yo quiero estar ahí en primer sí, plano. Sí, sí, claro. Yo quiero hacer un coro, mira que me subo al escenario y tengo un coro. hacemos algo. Sí, sí, claro. Y me encantaría que me avisaras. ¿Cantaría una música conmigo? ¿Eh? ¿Cantaría una música conmigo? ¿Al cual? ¿Cuál? Ah, lo que quieras. Cuando... Ay, sí. Cuando fuera a ser el concierto en Argentina, vamos a conversar. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! Ese es el mejor regalo que me estás dando. Qué bueno. Cantar una canción contigo aquí. Oh, sí, oh, sí. ¡Qué hermoso! Gracias, obrigado. ¡Qué bueno! Gracias, de verdad. Gracias. Estas cosas son para mí muy importantes. Y las tengo en mi corazón. Son regalos de la vida. Son bendiciones sí, sí, de sí. Sí, así sí, que sí. Gracias de verdad, Kilson. Sí. En serio. Sí. Así que bueno, gracias por haber estado aquí en este programa de Gabriela Pozzi con vos. Vas a volver, claro que sí. Y toda la suerte del mundo que te la mereces, todas las cosas hermosas que estás haciendo y muchas cosas más que van a suscitar, acordate, en el transcurso de ahora, del 20, que ya se termina 2020, pero comienza el 2021, sí, sí. Y pero va a venir con muchas cosas lindas, vas a ver que sí. Sí. Así que un abrazo virtual fuerte. Gracias por todo. Puedes llamar cuando quieras. Gracias. Obrigado. Chao, chao, chao. Chao. Beso. Bueno, gente, se me pasó, señor director, de nuevo. Perdone, porque ya viene una transmisión rápida, el vivo. Quédense en el programa que ahora viene con todo. Gente hermosa, divina, les digo que espero que les haya gustado este programa. Yo, la verdad, que lo disfruté con estos dos artistas internacionales maravillosamente, ¿sí? Cuídense por sobre todas las cosas, que somos importantes, ¿sí? Gabriela Pozzi con vos, ¿sí? Porque donde vos estés, yo estaré. Hasta el sábado que viene. Chao. Tiempo por aquí.
Escucha Gabriela Pozzi en todas las plataformas digitales. Community Manager. Impulsa tu marca. Asesoría. Instagram Meli.galo. En Polirrubro El Rebusque encontrás todo lo que necesitas. Productos de almacén, productos panificados, confituras, bebidas. Estamos de martes a domingos, 9 a 15 y de 17 a 22 en Necol 64 Banfield. Comunicate al 1137-880006. Artemisa Cultural, a través de su revista cultural, promueve e impulsa actividades culturales en el sur de California. www.artemisacultural.com.